día de uno. Y ayer tuvimos la visita del director de Pesca Provincial y de la Secretaría de la Nación. La secretaria también estuvo visitándolo acá, estuvo con estuvimos acompañando todo el sector pesquero, fuimos a los pescadores, estuvo también el secretario Facundo Nore, Karina Aray, que era la directora, y bueno, estuvimos visitando justo que había bastante helada, que estaba todo helado, pero bueno, estuvimos, que es lo que a mí me interesa, que por una cosa que cuando yo voy a Buenos Aires y hablo y charlo y veo, pero una cosa que lo vean ellos propios, la del sufrimiento, el frío, cómo entrar al mar, cómo esto, y la lucha continua de los barcos. ¿Me explico? Sí. Volvemos todos los años, la misma historia todos los años. Supuestamente el director de pesca provincial, lo que yo le digo es que los barcos de Mar del Plata se entran dentro de las 5 millas. A 5 millas no tienen que entrar, porque nosotros podemos ir hasta las 3. De las 3 a las 5 hay 2 millas. Esa 2 millas está protegida, área protegida, ¿para qué? Para que los animales puedan comer, tengan para comer, tengan para estar realmente, tengan su área realmente protegida ahí. Es como que el pescado está protegido ahí y no tanta paliza que le dan con las cadenas que caen al mar, ¿no? Hemos logrado todo el primer punto de venta de playa. Ahora los pescadores ya están volviendo a sus lugares porque estaban en Punta Arenas, estaban en el Faro, estaban en Punta Indio, estaban en Puerto del Lado, ya están volviendo, porque es como que el pescado cuando hace frío se carruma y está todo junto. Entonces el agua, la temperatura ya cambió, ya está fría. Creo que vamos a tener viento pasado mañana y pasado también, así que ya creo que después esto se estabiliza y van a estar cada pescador en su bajada en la primera venta para que la gente tenga el pescado fresco. También de la Secretaría estamos programando esto en la Secretaría con Karina Aray, el tema de llevar el pescado, el mercado a su barrio, el pescado para ir a los barrios, en precio accesible, del filete, la corvina, el pescado nuestro. Van a consumir corvina, van a consumir pescadilla, alguna anchoa de banco, algunos gatuzos, alguna palometa, variada, nosotros le llamamos variada. Vamos a ir a los barrios con precios accesibles, que sí, lo vamos a hacer nosotros, porque la mano de obra la vamos a poner nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los costos son menores, va a haber una oferta de filé de espinado como para exportar, y bueno, vamos a estar yendo a los centros comunitarios, ¿no? Somos Radio Noticias.